¿Cómo? Oye, no, vendría bien Soda que lo eliminaseis cuando podéis, igual, ¿vale? Nos quedan 1000 libras de playtime. Estamos en ello. Dos para líder, continúo el escaneo por las carreteras. Si quieres, afirma. No hay Sí, problema. lo tengo. Lo tengo en el TGP. Bueno, desde aquí tengo visual de cojonudo, o sea que. ¿No llega a la vista? Sí, con el zoom llego a ver las carreteras. Joder, pero de noche todo ves. Sí, yo lo veo Sí, lo tengo bastante aquí claro. encarado hacia él, ¿eh? Vale, si ¿sí eres capaz de ver algo? Sin embargo, donde la ciudad, donde hay luz, no lo veo bien. Para cuando hagamos las entradas, ponte algún programa que de contramedidas que sea tanto IR como radarico, ¿vale? Copiado. Lento, ¿no? No hace falta para lanzamiento. Tipo Nada, de nada, defensivo. copiado. Vale, esto es un rifle suyo. Darnos tiempo por impacto estimado. Soda, darnos un tiempo estimado para el impacto. No, no sé dónde se mira el tiempo. Abajo a la derecha en la TGP. 7. Es una cuenta No, atrás. no puede ser. No me sale ninguna cuenta atrás. En el TGP, en el TGP. Sí, en el TGP. Ah, vale. 15 segundos. 14. Recibido. Entras tú primero, ¿vale? Según estás ahora, encara. Encara y entra ya Copiado. directamente, ¿eh? Nosotros estamos entrando, si no dais el abort, entramos. Copy, estamos dali con el impacto, luz verde. Recibido. Carlsberg está entrando. Si queréis poneros también con los edificios A 9 millas. del complejo, son vuestros. Ya no hay ninguna amenaza aérea, antiaérea. No lo sé. Mirar a ver por cerca de los edificios, cerca de la zona que vamos a entrar nosotros. Tramito el SPI. ¿Cualquier edificio es válido? A Calvert, 7 millas. Calvert, me copia, ¿cualquier edificio es válido? Prefiero que casi antes de que vayan eligiendo edificio, que se queden por la zona vigilando que no tengamos ningún lanzamiento nosotros, ¿vale? Estoy yo con el compañero, pero prefiero también que estén ustedes ahí, al ojo. Sí, correcto. Nuestra misión primaria es esa. Estamos atentos a lo que pueda pasar. A 3 millas inicio picada, ¿vale? Estoy a 4,5. Copiado. Rompe izquierdas, ¿eh? Copy. Calvert Dos está picando. entrando desde el sur. Salimos por izquierdas hacia el sur oeste. Estoy en visual. No bajé mucho, ¿eh? Copy. Vale, estoy a 19 Soltando. mil. Tengo un lanzamiento, tengo un lanzamiento, tengo un lanzamiento. Y a... Tenemos lanzamiento. Tengo que bajar para evitarlo, ¿eh? Dani. Pues escápate como puedas, tío. He visto un splash. ¿Has sido Negativo. Yo me he puesto a 5.000. Vale, ha sido. Debe ser el impacto tuyo. Vale.
saliendo. Oye, ¿tienes talino, Soda? Me has dicho, ¿no? Pues, ¿sabes? ¿Rifle? Vete, vete, vete al suelo, vete al suelo, dos. Copiado, al suelo, saliendo para el mar. Debe ser un IR. ¿A qué altura te ha lanzado? A 14.000. Vale, es normal. 20 segundos para impacto. Saliendo al mar. Vale, ya puedo subir, ya puedo subir, ya está lejos. Subiendo. De bueno te han librado. Sí. ¿Me estás transmitiendo el SPI? Que no, ¿eh? ¿Me confirmas que estás transmitiéndome el SPI? Sí, correcto. Avisar del splash y entro el Casper 1-1. Se han eliminado dos vehículos que estaban en la zona. Vale, bueno, pues Casper 1-1, sí. Estoy entrando desde el oeste, saldré por el sur. Sí, pero no veo nada. No, sí, tengo el SPI, pero... Pero no veo nada, veo un coche y no sé. Vale, ahora creo que es este nuevo. A ver. Sí, vale. Dime. Sí. Joder, he tirado casi a ciegas, tío. No veía nada en el juz. He tirado todo lo que tenía de las MK. Vale. Joder, había visto un brillo, casi te canto pluma y te asusto. ¿Qué eran mis explosiones? Yo creo que no daba nada. No, en la montaña. La mía tampoco, ¿eh? Que confirma que está ahí. Negativo, ya estoy off en el sur. Perfecto. No he conseguido, creo que dar a nada. Tenemos que tirarla desde muy alto y hay mucho aire. ¿Quieres que tire mi CB197? La vamos a perder, yo creo. Sí, porque la otra que tiré no dio nada. Nos podemos ir, yo creo, ¿eh? Venga, tírala si quieres. 2.500, ¿eh? En cada lado. 5.000. Pues lo que prefieras. Tírala, tírala, tírala. Voy para allá. Venga, súbete de altura, ¿eh? No te quedes a 11.000. Sí, sí, estoy subiendo todavía. Es que he bajado a 3.000. Va a tardar un ratito. Vale, vale. Soda, si queréis hacer algún ataque a los edificios, os da tiempo. ¿Qué os queda de armamento? A mí me quedan las dos CBU y tres Maverick. No, con las CBU no ataquéis porque es tontería. Con los Maverick, en todo caso. Tres Mavericks solo nos quedan disponibles. Pues utilizarlo si queréis contra un par de edificios. Contra el último SPI que me han mandado, uno. Contra lo que queráis, distribuir los edificios. Mientras que nosotros hacemos otro ascenso para poder soltar una 97 o dos que tiene el compañero. ¿Es la zona de hangares con depósitos de combustible? Vale, sí, tengo el SPI. Carlsberg, ¿puede confirmarme si es una zona con hangares y depósitos de combustible? Tengo el SPI activo. Es una zona al norte, unas 5 o 7 millas de... Tiene un depósito y...
Y un Pero sí, depósito de tienen un agua. depósito y están en llamas y demás. Visual contigo. Copiado. Estoy en 17.000, voy a ir entrando. Vale. Carlsberg va a entrar desde el sur. Para 1.97, a ver si hace algo, pero no, no creo que haga nada. Vale, tengo el SPI. Te digo que no porque lancé la otra al medio de los dos aviones. Vale, mantente a 17.000 para no que no se vaya mucho más, ¿vale? Copiado, mantengo 17.000. ¿Velocidad que llevas? 200. Copiado. Pon el Acelerando, ¿eh? master, ¿vale? Sí, a tope. Rompo izquierdas, ¿eh? Después del lanzamiento. Recibido. 20 segundos para suelta. Calvers en 10 segundos para suelta. Dos bombs away. Vale. CBU away, vale, esperar el resultado. Limpio, Vale, vale, por ahora no uno tengo nada. a 10 millas, entrando por el oeste, noroeste. Estamos sin para Maverick contra el edificio cuadrado. Sí, continúa el giro, ¿vale? Por lo menos hasta el sur, que vienen ellos ahora mismo de Copiado. frente. Los tengo Recibido, en visual. nosotros mantenemos giro para hacia el sur. 10 segundos para abertura de bomba y está a 1800, lo que tarde. Vale, tiempo estimado aproximado para los efectos, 30 segundos. Uno rifle. No se esperan. Tengo quitado el zoom a tope y todavía no veo nada, ¿eh? No, yo estoy igual. Mantenemos 17.000, ¿no? Sí, afirma. Uno rifle. Dos en Uno combustible ya, ¿eh? rifle. Joker, igual. No veo el No, impacto de tu CBU, ¿eh? no he visto ni dónde caen. Solo de Carlsberg. Adelante, estamos out. Soda SRTV, nuestra munición sin guiado de esta altura no es válida, ¿vale? Pero no podemos hacer nada. Nos hacemos RTV. Copiado. Me queda una GBU, Zazo, si quieres que la lance, pero sería volver a entrar, lo Todo que el tú digas. mundo se ve away. Negativo. La retornamos a base. Copiado. Bajo velocidad para que me pases y te sigo. Copiado, estamos. Yo estoy en 250. Copiado. Vamos a subir hasta 20.000, ¿vale? Dos. Subimos a 200, ¿no? Sube, como no estás en formación, sube a la velocidad que estimes. A 20.000 ha dicho. No, afirma, hay dirección al waypoint 1. Al waypoint 0, perdona. No.
Grupo Soda ha hecho varios splash contra vehículos terrestres que estaban ahí aparcados. Recibido. Te espero en 200 nudos, ¿vale? Copia visual. 200 nudos. También te tengo en visual. ¿A qué velocidad vas? Para... 2.17. Vale, me quedo en 2.15. Copiado. Ponte cuña en cualquier lado, me da igual. Copiado, cuña derecha. Vale, dame un weapon check cuando puedas. ¿Qué es un waypoint check? Sí, weapon. Dime lo que llevas. Una GBU y 4 MK82. Full cañón. Vale, vale. Ah, y los cohetes. Sí, lo que no hemos soltado está claro que no. Vale, tenemos unos 25 minutos para llegar a casa, ¿vale? Ahora en cuanto agarre yo y nos subimos de velocidad para tardar un poquito menos. Copy. Hacemos fence out. Dos fence out. Ah, has lanzado tú las bengalas. Coño. Has lanzado todas, ¿eh? Sí, le daba a Jedison en lugar de a... Es que no veo la mierda, tío. Hostia, es impresionante, ¿eh? Guapísimo. Sí, ya ves a Jedison. Ah, no sabía yo que al Jedison también te escupía todas las bengalas. No, al Jedison de contramedidas. Justo encima de... Ah, vale. Sí. Tienes el Jedison ahí. Le he dado con el clic izquierdo para bajar el rotatorio y me ha bajado el... El Jedison, el cabrón. Mantienes 220, ¿cierto? No, negativo, estoy en 215 para que agarre join. Cuando agarre join hacemos buster. Copia, estoy a puntito. En posición. Vale, hacemos buster. Y a ver dónde nos lleva, dale. ¿Qué es Buster? ¿Qué es eso? A tope. Ah, copiado. Vale, vete poniendo, si quieres, el 16 de RAI y 110 decimal 30 en el ILS. No enchufes todavía, pero déjalo ahí preparado. Copy. El localizador está en 119 grados. Sí, eso ya lo tengo metido. Cuando estaba haciendo el rejoin. ¿Apagamos TGP o lo dejamos en standby? Nada, yo lo tengo en standby. No hace falta que lo pones. Vamos a mantener 2.40 nudos, ¿vale? Copiado. Que no creo que llegue mucho más. 2.40. Dame un full check. 4.000.
Recibido, vas un poquito más apurado que yo. 4000, pero ¿cuánto te está consumiendo? 2000 full flow. Ese lo calculas, ¿no? No lo puedes saber. No, el full flow sí lo sabes. Debajo del fan, o sea, donde tienes el fuel. Sí. A la izquierda de los 6 primeros que tienes a la izquierda, los dos de en medio, el full flow. Aproximadamente en 21.000. 2100, perdona. 2100 cada motor. Ah, cierto, sí, jolín, no me acordaba de esto. Estaba mirando el. Estoy en 21, 2100, ¿no? Exactamente, 21. Vale, pues en 20 minutos que nos quedan es un tercio, así que eso vamos a gastar aproximadamente unos. Unas 600, 800, 1000 libras. Vale, vamos de puta madre. Entonces, ¿21 qué es? ¿21 litros? ¿Qué, libras? ¿Qué está? No, el doble. Son libras por hora. Estás haciendo 2100 y 2100 son 4200 libras a la hora en total. Claro. O sea, tienes una hora de combustible todavía. Lo que pasa es que vas a gastar, te quedan 18 minutos y nos queda al descender y todo, que vamos a ahorrar combustible. Claro, sí que ahí no consumes. Así que vamos bien. Voy a preguntar aquí a Soda a ver cómo van ellos. Soda de Calver. Adelante, persona. ¿Qué tal vais de Full Flow? Bien. Unos 14 por minuto. ¿14? Yo llevo 14 ahora. Bueno, claro, porque es más ligeros que nosotros de armamento, claro. Sí. Vale, pero joder, vais muy bajo y metéis muchísimo mejor performance que nosotros. Nosotros estamos gastando 2100 por motor. 21, ¿qué velocidad estáis manteniendo? 240. Amigo. También incluye. Yo es que voy a 215. Ok, bueno, de todas maneras es suficiente, ¿no? Los dos para llegar. Sí, creo que sí. Vale, pues vamos a aterrizar entonces en el orden que llevamos. Ok. Era por si acaso necesitabais alguno pasar adelante. Joder, me quedan 18 flares. No, 18 chaff y 0 flares, tío. Bueno, claro, las flares las han saltado todas. Sí, que las ha lanzado, es casi impresionante, tío. Sí, tío, le he dado ahí la leoparda. Y ahora es que bronca me van a echar. No quiero ni saber lo que cuesta una flare de esta. No quiero saber. No, ahora no, no es el momento. Para desanimarme. También es cierto que en la vida real no se equivocan con un clic, ¿eh? Claro, es que no es lo mismo. El botón está en otro sitio. Bueno, estamos a unos 15 minutos de llegar, ¿vale? Copy. Es el momento si tienes que mirar antes de hacer el ILS o lo que sea. Nah, preparado estoy. De todas maneras se ve bastante. Yo pensaba que se iba a ver bastante más. Yo lo veo muy claro, sí. Bueno, vamos a montarnos aunque sea en el. Lo vamos a configurar para instrumental por si acaso, pero para mí que va a ser prácticamente visual. Sí, porque el sol está, le queda la mitad, ¿eh? Uh-huh. Sí, pues lo que había leído en el foro, el sunset era a las 20:30 o 20:30 y algo, de 25 me parece que había leído. Pero no, es más lejos. Debe ser el inicio de del sunset. Aunque luego no te dé eso, porque en este simulador no sé si te has fijado una vez, tío, que bajas un poquito, te deja de dar el sol. Y está negro. Buah, dice ya, ¿ves? Bueno.
2150 de consumo y 1900 en cada tanque, 3800. Nada, bien. Bueno, me marca 4000 el digital, o sea que... Tiene un error, ¿eh? Me parece que era más o menos 200, más o menos 300. Por eso, entonces... De todas maneras, simplemente le das al test y te hace el test y vas a ver la diferencia también que hay en el mismo test. Cierto, de 200. Sonríe. Hostia, yo si te hago la foto, bueno, estamos a todos volviendo tranquilitos. Te hago una foto, no os asustéis. ¿Lo habéis notado o no? Se nota un poco, pero vamos, no pasa nada. Ya estamos volviendo. A mí se me detiene el simulador durante un segundo, sí. Un segundo y medio. Pues sí, se está poniendo un poquito oscura la cosa, ¿eh? Así hay cada vez más. Hostia, le queda muy poquito al sol, ¿eh? Sí. Si no, le va a tener razón. Creía que iba a tardar más. Va a tener que aterrizar en el IDS. Vamos a iniciar el descenso cuando nos resten 45 millas, ¿vale? Estamos a 63 ahora mismo. Copy. El descenso vamos a mantener gases en idle y 250 nudos, por ejemplo. Copiado. Ya una vez sin... Vamos a bajar en principio hasta 5000 pies y ya iremos enlazando con el Dakan y activando el ILS y demás. Te vas a ir separando poquito a poquito atrás. Dejas 2 millas o 2 millas y poco y ya está, ¿vale? Vale, vale. Bueno, ¿qué te ha parecido la misión? Cojonuda. Está... Que vosotros, yo no sé cómo hacéis las misiones, se lo decía Ángel el otro día. Digo, no sé cómo las hacéis tan rápido, macho, chicos, y tan currado. ¿Cómo hacéis los atajos de teclado para trimar el avión? Derecha e izquierda. El timón, corrección. El timón, ah. Hostias, ¿cómo era? Me cago en la puta. Yo lo tengo mapeado, no sé. Me parece que era control coma punto o alt coma punto o alt gráfico coma punto, algo de eso. O shift coma punto, algo así, prueba. De la manera, ¿lo tienes ahí, jodido, en la izquierda? La ruedecita está ahí. El radar lo tienes ahí debajo del SAS. Es verdad, puedes mirar de trimarlo con la palanquita de la izquierda de la radio del Uniform. ¿O no funciona? No, del Uniform no. Al lado izquierdo del takeoff trim. Más fácil. Eso es, justo donde está el takeoff trim. Tienes ahí primero un switch de los test de los canales del SAS y luego a continuación ya la ruleta del rudder. ¿Qué problema tiene?
Es que no sabemos por qué, pero no es incapaz de mantener el vuelo recto y nivelado. Está todo el rato. Pero le derrapa el avión, tiene, está comprobando que en el ADI principal tenga derrape. Es que hay mucho aire, a ver si es por eso. Bueno, a ver, yo ahora estoy volando con el piloto automático y no tengo ningún problema, pero él no puede ni armar el piloto automático, que es lo que ya me mosquea. ¿Tiene alguna alarma en el panel de emergencias? Dos, casi 45 millas. Sí, afirmativo. Afirma, Pero no lo tiene tengo ninguna en, alarma, no. lo tengo en vista. No tiene ninguna luz encendida, no sabemos por qué. Vamos a iniciar el descenso. Tiene el ESG armado, no sé si le Vale, llegas a nos daríamos un drags, pelín tiene a la en teoría derecha, 10 grados a la derecha, ¿vale? pinstars y Para ir yawshas cogiendo la pista. activados, Soltamos gases ya. o sea que no en tiempo, a 50 Soltado. ya Nos agotado vamos un poquito a la derecha. .250. el por qué está haciendo eso. Los fallos aleatorios me parece que están desactivados, pero no te lo sé asegurar, ¿eh? Vale. Perdona, que me he comido 15 nudos de velocidad. No estar hablando. Pues a mí lo del motor me ha mosqueado muchísimo. ¿Por qué leche no me Va, arranca? tranquilo, Puede ser que ya te estén los queda fallos. A mí también la PUM me ha dado por culo, 10 ¿eh? Es verdad, si lo has dicho, sí. Es posible que los fallos estén activados, los aleatorios, ¿eh? Porque a mí me ha jodido la APU al iniciar. He tenido que salir y volver a entrar. Y a mi compi también ha tenido un problema en el motor que lo ha tenido que purgar. Joder. Pues los fallitos te los podías meter. Son preciosos. No te explotará una CPU en los huevos, ¿no? Cuando estás rodando. Nunca me ha pasado, bro. Si falla aleatoriamente, pues así es. Claro, el problema es que ahora el pobre tampoco puede meter motor y coger velocidad. Bueno, vengo a decir, va con gases a tope y la resistencia inducida que le está metiendo en no ir centrado, pues Voy a ir enchufando ya el tacán y demás. Dos, enchufando tacán. Vale, ahora sí. Ahora sí estoy hablando por Uniform, ¿no? Correcto. ¿Vas a estabilizar en 5.000 o buscamos el...? Estabilizamos el 5000 y vamos a ir ya buscando el radial, ¿vale? Copiado. Quedan 2000 pies. ¿1000? Que no, vamos, luego se verá. Nivelando. Dos. Mantenemos 2.40, ¿vale? Copiado. Vale, pasaré a trail cuando entremos en el Takan, cuando estemos en senda del Takan, y me voy alejando entonces. Vale, giramos derecha a 1.50. 1.50. Bueno. Sí, pero no veas cómo llevo la muñeca.
52 Pro. Y doy a resetear el trim, pero no se trime, no se resetea el trim del timón. Sí debería de resetearse, ¿eh? O sea, si lo dejas pulsado sí se tiene que resetear todo el trim. No. Que compruebe que tiene hidráulico, a lo mejor que... No, bueno, si no tuviese hidráulico le saltaría una emergencia, ¿no? La combinación de teclado, ¿sabéis cuál es? De resetear, por si acaso... No, ese tienes que dejar pulsado el Tick of Trim hasta que se apaga la indicación de Tick of Trim. ¿Y dónde está esa indicación? ¿Y cuando pulsas el Tick of Trim debajo del SAS? Creo que en vuelo no... Sí, en vuelo sí. ¿Con el tren arriba? Sí. Bueno, te lo digo más que nada porque lo he utilizado yo hace... Es verdad, en la ida. Estamos ya en 20 millas fuera. Ya tenemos que virar, ¿eh? No. Ah, bueno, me parecía que se estaba acercando. Sí. Pues ya, se me va la pinza. Estaba mirando la indicación del TAD. Espérate, que todavía estamos un poquito lejos. Vamos a esperar un pelín más. Vale, venga, giramos a izquierda. Dos. Vale. Pongo a 200. Incluso muy, muy pronto lo hemos hecho. Sí. Venga, mantén un poquito. Va a tener que estar, sí, un pelín. Sí. Sepárate un poquito ya. Copie, inicio separación. Paso a 220. Carlsberg Go 131, décima 100 AM. 2, 131, décima 100. RaySec por AM. 2, 5 de 5. Recibido. Bueno, se me olvidó lo del Carlsberg. Mi torre, grupo Carlsberg, compuesto de dos aparatos. Para toma instrumental en la 1-3. Estamos 14 millas fuera, interceptando senda. Vamos a bajar a 3.000 pies. 2. Ya empezamos a reducir velocidad, mantenemos 200. Sí, tú vete separando ya. Copiado. Y ya asume navegación propia para coger el radial y demás. Recibido. Bato mi torre. Hay mucho menos viento que antes, ¿no? ¿Qué le has puesto dinámica, Zazo? No, negativo. Lo que pasa es que depende de la layer, depende de la capa.
Ahora sí que noto el baile, ¿eh? Ojo que voy frenando, ¿vale? Estoy en 150 y frenando. Copy, yo estoy en 132 ya, ¿eh? Para asegurarme. Modo VTR, Carlsberg 1-1, final corta. Y pista de vista. Madre mía, que no hay aire, dice. Sí, sí, no, ahora está bailando bien. Se mueve. No hay aire lateral mucho, pero... Hostia, ¿cómo se mueve? Todo de Batumi... Grupo Soda, estamos en una pincha rueda. Y si no soy yo, de milagro. ILS. Tenemos una aeronave con problemas mecánicos. Dos en corta final. Casper 1-1, touchdown. Dios, cómo se menea esto, ¿no? Me decías tú que no. Tú querías perder. Motomito Recalver 1-1, abandonando pista por Alfa. Dos touchdown. Dos, pista libre por Alfa. Pues ya hemos llegado. Muy bien, no he cambiado las luces al salir de pista. Vamos. ¿Qué pasa? Aparcado. A ver si no se despega esto. Toca. Oh.
Dile que suba el tren. Oye, ¿a dónde va uno de los pilotos del tren abajo cuando avisa por el tren? Dos, si quieres abandonar ya la cabina, no hay ningún problema, ¿vale? Copio este. Y gran vuelo. Estoy apagando el sistema. A ti, muchas gracias a ti. ¿Qué me decías antes de que no sabías que cómo tardábamos tan poco? Sí, en editar las misiones, macho, yo tardo un huevo. ¿Vosotros siempre tenéis misiones ya hechas? Digo, joder. No, es cuestión de práctica. Si no, eso mismo me dijo Ángel, dice, ya te acostumbrarás. Y hoy hasta que coloco todo y demás. Hago una fotito.